Bé, doncs comencem una mica més tard del que havíem previst i com que no es tracta el dia, els 10 anys de guerra a l'Iraq, doncs de fer memòria de que macos, que lluitadors, que massives que eren les manifestacions, sinó d'alguna manera hem tractat de buscar unes persones que ens analitzessin i miressin tots plegats què ha passat des de l'11, diguéssim, de setembre del 2001. Evidentment, això va ser com els preparatius del que va ser després la guerra de l'Afganistan i de l'Iraq, i després, doncs, el 15 de febrer hi va haver la gran manifestació a nivell mundial contra la guerra de l'Iraq, no? Desde 2003 he regresado al país en varias ocasiones. Una de las últimas ocasiones en las que estuve allí fue formando parte de la comisión judicial encabezada por el juez Santiago Pedraz. Yo iba como testigo directo del ataque al Hotel Palestina. Yo misma resulté herida en ese ataque y sabéis que en él murieron dos periodistas y varios más resultaron heridos. Y uno de los periodistas era José Couso. Fue un ataque que tuvo lugar el 8 de abril de 2003. Fue, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los que allí estábamos, toda una estrategia para evitar que se informara, y lograron tomar Bagdad sin que hubiera ni un documento gráfico de esas horas. En 2004, en 2005, en 2006, Irak fue padeciendo la ruptura total de su tejido social. Un país con 26 millones de habitantes llegó a tener 5 millones de refugiados. Las cifras más conservadoras hablan de 600.000 muertos, de 80.000 mutilados documentados, estamos hablando de 80.000 mutilados documentados. Evidentemente la depresión y las enfermedades nerviosas están a la orden del día. Bagdad en estos momentos, que no son los peores, mucho menos, está troceada con alrededor de 400 y pico checkpoints o puestos militares del ejército iraquí. Ha habido persecución de todas aquellas personas que se comprometían políticamente contra la ocupación, de personas que ocupaban cargos en profesiones liberales, por ejemplo, profesores, ingenieros, periodistas. Los asesinatos, sabéis que han sido continuados. Y las tropas estadounidenses y Estados Unidos principalmente, y también Reino Unido, han jugado un papel escalofriante, ¿no? Sabemos y hemos conocido ya todos los casos de torturas, de matanzas. En estos momentos, Irak en muy poco tiempo ha avanzado muchos puestos. En estos momentos ocupa el octavo puesto en el listado de los países más corruptos del mundo y el primer puesto en el listado de los países árabes más corruptos del mundo. La corrupción está en todas partes. No puedes hacer nada sin sobornar, sin tener contactos. En estos momentos las tropas ocupantes se han ido, pero Estados Unidos no se ha ido. Está presente a través de la mayor misión diplomática de la historia, con varias embajadas distribuidas a lo largo del país. La embajada estadounidense en Bagdad tiene una extensión equivalente a 80 campos de fútbol. Y evidentemente en ella en estos momentos trabajan, en total en el país trabajan aproximadamente unos 15.000 personas en esta misión diplomática, que es un eufemismo porque evidentemente, bueno, ya sabemos que lo que engloba misión diplomática en estos países, ¿no? Evidentemente servicios secretos, etcétera, etcétera. Y hay aproximadamente unos 5.000 contratistas contratados directamente por Washington, contratistas armados, con la misión y el objetivo de proteger a esta misión diplomática. Son contratistas que pueden pilotar helicópteros, conducir vehículos blindados, antiminas, y que están preparados también para realizar y llevar a cabo evacuaciones médicas en caso de que alguien resulte herido. Al margen de esto, hay miles de mercenarios más contratados por las empresas extranjeras que están haciendo negocios en Irak. La guerra va beneficiar els interessos de la indústria d'armaments, però l'interès pel control de petroli era l'autèntica raó, com ha estat reconegut després per gent molt autoritzada, com l'exsecretari d'Estat James Baker, per exemple. Després, la seguretat va ser el gran negoci de la guerra.
es diu que es van gastar uns 85.000 milions de dòlars en contractes d'empreses de seguretat privada només entre 2003 i 2007 per part dels Estats Units. A més, el pastís dels contractes de reconstrucció també va quedar en mans en la seva major part d'empreses dels Estats Units, moltes d'elles connectades amb el cercle d'influència de Bush i dels seus col·laboradors més propers. Tot i això, la guerra no ha estat un bon negoci pels Estats Units. Joseph Stiglitz ha estimat que entre 1 i 2 bilions de dòlars és el cost que ha tingut la guerra per l'economia dels Estats Units. Més enllà de les setmanes que va durar la guerra convencional, les vulneracions de les normes del dret de l'ocupació van ser pràcticament completes. La població iraquia ha estat sotmesa a unes condicions de vida indignes que s'han reflectit en pràcticament tots els aspectes de la vida quotidiana. Habitatges destruïts, malnutrició infantil, col·lapse del sistema educatiu, inclòs a la universitat, destrucció del sistema sanitari, dificultats greus en l'accés a l'alimentació, el subministrament elèctric i a l'aigua potable, un creixement espectacular de la desocupació i més d'un 20% de la població s'estima per sota del llindar de la pobresa. Hi ha hagut molts intents de perseguir els responsables, sobretot de l'autorització de les tortures en la pràctica dels Estats Units des del 2001 cap aquí, i també del manteniment del camp de presoners de Guantánamo. Hi ha hagut demandes contra Rumsfeld o contra Dick Cheney o contra Bush o contra Tommy Franks, el general Tommy Franks, contra els assessors jurídics dels diferents ministeris per aquests temes. En tots aquests casos, totes aquestes denúncies penals davant de tots aquests països per aquest tema, que cal retenir que la tortura, la persecució i la prohibició de la tortura és una obligació internacional per a tots els estats, doncs en tots aquests casos els procediments es van aturar per la capacitat que tenen les fiscalies generals en tots aquests països o bé de no iniciar procediments o bé de bloquejar-los. Per tant, per decisions polítiques dels governs, en definitiva, es van aturar totes aquestes demandes contra aquestes persones. Tot el que he indicat aquí posa de manifest la limitació estructural del dret, no només del dret internacional, per exigir responsabilitats penals als criminals, quan aquests compten amb el suport dels estats més poderosos del planeta. A la conferència de Kampala de 2010, de la revisió de l'Estatut de Roma del Cort Penal Internacional, on s'havia de definir quina competència tindria l'acord en relació amb el crim d'agressió, la posició oficial expressada pels Estats Units es pot resumir de la següent manera. Encara que es produeixin tots els requisits de l'agressió, que són molts, no es qualificarà com a tal si són els bons els que emprenen l'acció i ho fan a fi de bé. Los millones de personas que salimos a la calle a protestar en las calles de las principales ciudades del mundo contra la inmoralidad de la guerra, hoy es un día para conmemorar una dolorosa derrota. Lo que para nosotros es una derrota significó un espectacular triunfo para el poder corporativo que organizó, planificó y dirigió la invasión de Irak. Nos guste o no admitirlo, la guerra de Irak puso de manifiesto que el poder corporativo no basa su legitimidad en las decisiones de la mayoría, por justas o humanitarias que parezcan sus reivindicaciones. Que las decisiones corporativas son esencial y fundamentalmente decisiones amorales, que persiguen únicamente la maximización de sus beneficios. Gracias a la acumulación patológica de riquezas, tienen un acceso privilegiado a, 1, para seleccionar las alternativas políticas de la administración norteamericana e imponer sus decisiones. 2, controlando los medios de comunicación y propaganda que les permita desarrollar una espectacular campaña de intoxicación masiva basada en el uso sistemático y deliberado de la mentira. 3, servirse de las estructuras del Estado y utilizar el ejército para imponer sus decisiones. 4. Perpetrar un genocidio en la población iraquí sin que sus responsables estén sujetos a las normas del derecho público internacional. 5. Imponer un brutal sistema de explotación económica en Irak para multiplicar sus beneficios. 6. Resolver el problema de dependencia en el suministro de petróleo de Estados Unidos, que según un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía de noviembre de 2012,
se convertiría en una potencia autosuficiente en el suministro de energía para el año 2035 y que, como preveía el estudio del grupo de Cheney, emergerá de aquí a 4 años como el mayor productor mundial de petróleo gracias a la explotación de hidrocarburos no convencionales, utilizando las técnicas de fracturación hidráulica y de perforación horizontal. Y finalmente, ejercer la hegemonía global frente a China, controlando directa o indirectamente el suministro del 90% de petróleo que se produce en Oriente Medio. Teniendo en cuenta estas 7 últimas consideraciones, ¿quién, en su sano juicio, se atrevería a negar que la misión que persiguió la administración Bush con la invasión de Irak no se ha conseguido? Si quieren encontrar alguna satisfacción en el 10º aniversario de las protestas contra la guerra de Irak, la solución, parece, consiste en pasarse al lado oscuro.